Excelente, vamos a brindarles un fuerte aplauso. Yo me estoy pasando por acá atrás, ustedes disculpen. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Déjenme darle la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Voy a interrumpir tantito, me voy a ampliar unos segunditos para recordarles, por favor, que entren a la página de Facebook. Ahí nos encontramos como The Gest Media Educativa y, por favor, regálenos un like. Y bueno, déjenme platicarles que esta mañana está con nosotros Gilberto Ramón, Enrique Aguilar, Miguel de Mesa y Josafat Barrera. Ellos son un cuarteto de contrabajos y vienen de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y se hacen llamar el Touch Magic. Excelente, muy bien. Chicos, platíquenos, ¿qué es el contrabajo? Pues el contrabajo es el instrumento más grave, como podrán notar, es muy voluminoso. Es dentro de la familia de las cuerdas el más grande que existe, así como el violín, la viola, el cello, y este es como el abuelito de todos ellos. Muy bien, ahorita le vamos a pasar el micrófono a Josafat para que nos platique qué tan, o mejor dicho, qué grado de dificultad tiene este instrumento comparado, y discúlpeme que haga la comparación, con el cello. Bueno, pues a veces la gente piensa que un instrumento es más difícil, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿y qué instrumento es más difícil de tocar? Pues realmente ninguno y todos, ¿no? O sea, todos tienen sus lados bondadosos, sus lados complicados, todos requieren de una técnica, de muchos años de estudio. No hay instrumento mejor que otro, ni más difícil, simplemente es mucho estudio, dedicación, muchas horas de paciencia y, bueno, amor al instrumento. Entonces, bueno, es igual de difícil que el violín, que el cello, que el piano, que la tuba, que cualquier, que la percusión. Pues sí, también, o sea, todos requieren su técnica y su método de estudio. Oigan, chicos, yo quiero preguntarles algo. En algún momento en sus casas no les preguntaron por qué estudiar música y no estudiar otra profesión, medicina o comunicación o algo así. Le voy a pasar el micrófono a Gilberto. Gracias, pues sí, desde luego. Bueno, en mi caso particular sí fue un poquito esa situación. Bueno, yo le había dicho a mis padres que iba a ser cirujano y que iba a dedicar a la medicina, pero pues me di cuenta a tiempo que no, que realmente era la música, ¿no?, lo que quería, y pues ellos me apoyaron. Afortunadamente siempre me han apoyado y por supuesto fue difícil al principio, siempre es complicado. Pero bueno, justo tuve la fortuna de llegar a la Nacional de Música, en aquel tiempo Escuela Nacional de Música, y encontrar un fantástico profesor de contrabajo que se llama Luis Antonio Rojas, es nuestro maestro, y también de pertenecer a la clase, pues todos somos alumnos de la misma cátedra, y pues eso sobre todo fue lo que me hizo no solamente dar el primer paso, sino construir, ¿no?, a partir de... Muy bien, oigan, entonces ya nos platicaron que es prácticamente lo mismo, todo tiene un grado de dificultad, pero armar una pieza musical, ¿cuánto tiempo les lleva aproximadamente? ¿Quién me quiere contestar? Ahora ya no me voy directo con cada uno de ustedes. Pues varía dependiendo de la dificultad de las piezas. Por ejemplo, esta pieza que acabamos de interpretar sí nos costó bastante tiempo, pero bueno, pues con estudio y dedicación esto es bastante rápido, aparte de que, bueno, el grupo ya lleva bastante tiempo, entonces ha sido fácil trabajar. Ustedes como Touch Magic se presentan ¿en dónde? ¿En qué lugares? A ver, te paso el micro. Pues desde luego también estamos buscando, ¿no?, por supuesto, espacios, como esta es una gran oportunidad, estamos muy agradecidos. Y bueno, algo que a lo mejor no se aprende tan pronto en la escuela es justo a mover
un proyecto profesional. Sin embargo, sí se hacen los primeros pasos, ¿no? En recitales, primero en la escuela, con amigos, y ya más tarde después intentar buscar algún otro foro, ¿no? Sobre todo. Un espacio adecuado sería, por ejemplo, un auditorio en una escuela, ¿no? Con la acústica, que pueda funcionar la acústica, ¿no? Exactamente. Oigan, ¿y ustedes en qué momento decidieron unirse a hacer un cuarteto? A ver, con este, y ahora yo agarro este de acá. Pues, como todos somos compañeros de la misma escuela, todos asistimos a la facultad, porque algunos de aquí ya estamos de salida, ya por terminar, uno de ellos ya terminó. Trabajando con nuestro maestro, nos inculcó eso de hacer una sección. Teníamos trabajo ya de ensamble, y por nuestra cuenta nosotros nos juntamos un día en la cafetería y decidimos, ¿por qué no hacer un ensamble de contrabajos? Y pues desde entonces nosotros nos dedicamos a buscar la música, hacer el repertorio, a buscar espacios y a trabajar, más que nada. Fíjate que es importante lo que estás diciendo ahorita, que ya estás a punto de terminar la escuela. ¿Cuántos años son de carrera? Son 7 años de carrera. Hay algunos que hacen más, hay algunos que hacen 7. A ver, creo que ahí había un problemita con el micro, creo que ya ahí está, ¿verdad? Ahí está, son 7 años y tal vez más. Y es más, ¿y se agarran alguna especialidad? Sí, pues una maestría, otros 2 años más. Son 9 años. ¿Ustedes están para tocar en el conservatorio, en alguna orquesta? ¿Y ya lo han hecho con cuántos integrantes? Pues le paso el micrófono a Gilberto. Muy bien, yo les apoyo. A ver, platícanos, Gilberto. Agrupación. A ver ahí. Sí. A ver, te paso este micro. Okay. Paso este micro y yo me quedo con este. Okay, gracias. Sí, te decía que lo que estamos haciendo nosotros es música de cámara aquí, con un ensamble, digamos, de 2 a tal vez hasta, bueno, pequeñas orquestas de cámara, hasta 15, 30 personas máximo. Pero también se puede hacer el repertorio sinfónico, por ejemplo, con orquestas de hasta, no sé, 100 personas, 100 integrantes. Y algo que también puede suceder en esto, y que nos ha tocado la fortuna, hemos ido al Encuentro Latinoamericano de Contrabajos, y hace 2 años se hizo una orquesta de contrabajos que tenía aproximadamente, no sé, unos 60 contrabajistas, ¿verdad? Entonces hay de todo. Eso fue en Tijuana, California, sí. Que cada año con año hacemos vamos allá al encuentro ¿no? que se convoca, y justo esta música que acabamos de tocar, pues la conseguimos gracias al maestro Andrés Martín, que le mandamos saludos. Excelente, lo hubieran traído, de verdad, hombre, hubiera estado de maravilla. Oye, Enrique, platícanos, ¿cómo se llaman las partes del contrabajo? Bueno, tiene muchas partes, pero bueno, fundamentalmente es la caja. Si quieres, te apoyo con el micrófono para que nos vayas mostrando las partes. Es toda esta parte grandota, pues que hace que resuene el instrumento, es lo que le da el sonido. Este se llama el puente, que sostiene las cuerdas. Vaya, estas son las cuerdas. El cordal, que hace que sostenga las cuerdas de allá abajo. Y bueno, este es el brazo, toda esta parte. Y la maquinaria, la voluta, es esta como caracol que se ve ahí. Excelente. Oye, vamos a escuchar otra pieza musical. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Oblivion, de Astor Piazzolla. Es un arreglo para 4 contrabajos. Pues vamos a escucharlos. Ellos son Touch Magic. Nos acompaña esta mañana Gilberto Ramón, Enrique Aguilar, Miguel de Mesa, Yosafat Barrera. Y ellos vienen de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estás en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Thank you.
Excelente, nuevamente el aplauso. Perdóname que me cruce por acá, Gilberto. Perdón. Déjenme agarrar este micro para no estar batallando. Este se lo voy a dar a ustedes y me voy a pasar por atrás de Enrique. ¿Cómo se llamó la pieza que ustedes interpretaron ahorita? Oblivion de Astor Piazzolla, es un arreglo para cuarteto de contrabajos. ¿En algún momento les ha pasado que están tocando y se les revienta una cuerda? A mí sí, ya me pasó. ¿Qué? Digo, pero están en, tal cual en el momento donde los está escuchando mucha gente, ¿qué se hace? No, pues no me tocó realmente en una presentación, sino yo estudiando en casa. Digo que no me tocó afortunadamente en una presentación en vivo, sino en un estudio en casa. Pero bueno, lo que se hace en ese caso simplemente es pedir disculpas y pues traer tu repuesto, porque la música tiene que continuar. Exactamente. Oigan, ¿alguna anécdota graciosa? De este lado yo creo que Josafat tiene una. Ya lo vi con cara de que a mí algo me pasó. Pues no, bueno sí también. Una vez a mí se me olvidó, íbamos a tocar a Tepoztlán. Entonces, pues ya íbamos en los carros, íbamos de hecho a medio camino. Y me acordé que no me había traído mi pantalón. Entonces, bueno, tuve que tocar de mezclilla, pero bueno. Afortunadamente el contrabajo es muy grande y puede tapar esa imperfección, pero bueno. Eso, o sea, nosotros como cuarteto hace pues ya muchos años que llevamos juntos. Apenas se acaba de integrar Luis Enrique, porque antes estaba nuestro amigo Lino, que le mandamos un saludo. Ahora se fue a estudiar a Berna, entonces en Suiza, entonces por eso entró. No, pobrecito, ¿no? Sí, bueno, pues hay que sacrificarse, ¿no? Pero hemos vivido, la verdad es que hemos vivido muchas, muchas cosas y muchas anécdotas, unas muy buenas, otras no malas, pero digamos de aprendizaje, ¿no? También recuerdo mucho una ocasión, creo que fue la penúltima vez o la última vez que fuimos al encuentro a Tijuana. Pues afortunadamente nuestro querido amigo Andrés Martín nos invitó a tocar en la inauguración del encuentro. Entonces decidimos llevar los contrabajos de aquí hasta allá, y había que llevarlos en avión, en un estuche que pues es mucho más grande que el contrabajo, ¿no? Entonces es muy estorboso. Y bueno, ya de regreso casi nos deja el avión porque no dejaban que subiera el estuche al vuelo, lo tuvimos que mandar por paquetería. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas, pero la verdad yo en lo personal me he divertido mucho, he aprendido mucho y estoy muy contento con mis amigos. Cuando comienzan a estudiar música y que les hablan de una partitura, ¿qué pasó por su mente? A ver, Josafat, tú que tienes el micrófono. Es como raro porque uno siempre piensa en música como la onda popular y en los rockeros. O aprenderla de oído, ¿no? Sí, exactamente. Entonces uno siempre piensa, pues sí, voy a estudiar música, y piensa como en ese aspecto, pero ya que lo decides hacerlo profesionalmente, entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que primero hay que aprender solfeo, por ejemplo, ¿no? Que es precisamente esto, aprender a leer una partitura, aprender a descifrar todos los códigos que hay en el papel, para así ya después poder tocarlo y después, bueno, tener la técnica para interpretar, que es muy difícil, es muy distinto tocar a interpretar, ¿no? Son cosas completamente distintas. Exactamente, por este lado, Miguel.
Misma pregunta. Pues yo originalmente empecé así más líricamente. Yo antes tocaba la guitarra en una rondalla. Mi hermano tocaba el contrabajo en la misma rondalla. Él se salió y dijeron, pues, ¿quién va a agarrar ese instrumento? No, pues el hermano de Miguel, pues que lo agarre Miguel. Y ya me empezó a gustar más y pues decidí entrar a una orquesta y fue donde aprendí estas cuestiones del solfeo y del instrumento. Y después tuve la fortuna de ingresar a la escuela donde profundizas más sobre todos estos aspectos de la interpretación y los conocimientos. Y pues la fortuna de tener un buen maestro que nos guía y nos apoya, siempre nos ha apoyado también. Excelente, bueno, ahora vamos de este lado, cambiamos de micrófono. La pregunta para ustedes, chicos, va a ser distinta. Yo quiero, o mejor dicho, unas palabras, quiero que por favor le envíen a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a los chicos que desde primer grado tienen ganas de aprender a tocar un instrumento. ¿Qué es lo que ustedes pueden recomendarles que deban hacer? Bueno, yo les puedo recomendar que primero, si quieren tocar un instrumento, lo toquen, porque como ya mencionamos, a veces es difícil empezar en este oficio, pero bueno, pues todo se puede, ¿no? Y bueno, aquí nos pueden ver y podemos ver a muchos más, ¿no? Pero pues sí, que vayan iniciando sus estudios, están las escuelas profesionales de música y bueno, pues ahí pueden ser bien recibidos, ¿no? Excelente. Simplemente con preparación. Muy bien, Gilberto. Gracias, pues yo también, si tienen un entusiasmo por un instrumento ahora mismo, pues que investiguen, que sean curiosos, vayan a los conciertos, sobre todo vayan a escuchen mucha música, independientemente si es rock o salsa o un poquito de música clásica. Yo les aconsejaría eso, que si les interesa un poquito la música, acérquense, no importa de dónde estén. Y posteriormente, si consideran hacer sus estudios, vayan a las escuelas, el Conservatorio Nacional, está la Escuela Superior de Música, está también la Facultad de Música de la UNAM y la Olin Yolistli. Todos ellos tienen programas que bueno, en internet ahora uno puede buscar las inscripciones, los requisitos, todo eso. Y bueno, esa sería mi recomendación. Muy bien, bueno, pues nada más, Gilberto, por favor, entre Gilberto y Enrique, por favor, díganos nuevamente el nombre del cuarteto y en dónde los podemos ver, en dónde los podemos escuchar. Sí. Nuestro cuarteto se llama Touch Magic y nos pueden buscar por Facebook, es muy fácil realmente. Touch se escribe T-O-U-C-H-E y Magique. Y pueden buscar muy fácilmente con contrabajos, cuarteto de contrabajos Touch Magic. Y pues ahí nos encuentran en YouTube, también nos pueden encontrar. ¿Y qué más? Nada más. Muy bien, a ver, Enrique, platícanos presentaciones futuras, ¿hay algo? Pues ahorita estamos en espera de la confirmación de un concurso en Jalapa, de música de cámara, pues entonces estamos a la expectativa y bueno, pues a lo que salga, ¿verdad? Bueno, pues para cuando sea esa fecha, si es que quieren venir a promover el evento, el espacio siempre va a estar abierto. Okay, para muchas ustedes. Gracias. Ya nos estamos yendo, no sin antes, como es costumbre, tanto en radio como en televisión, hay un espacio para que manden saludos a quien ustedes gusten. Vamos a comenzar con Gilberto y así nos pasamos. Okay, adelante. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis padres. Quiero también mandar saludos a todos nuestros amigos de Tijuana, a todos los amigos contrabajistas que andan por ahí. Muy especialmente un saludo a Jimena que nos está viendo y ya, saludos a todos los chavos de la escuela. Muy bien, él es Gilberto Ramón, ahora Enrique Aguilar. Yo le mando saludos a toda mi familia, a todos mis amigos, sean o no contrabajistas, en especial a los contrabajistas que seguramente nos están viendo. A nuestro amigo Lino, que está en Suiza, a nuestro maestro Luis Antonio Rojas y en especial a Alejandra. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Miguel de Mesa.
Pues yo quiero mandar saludos a mi familia, que espero que estén escuchando, a Margarita y pues a Lino, ya había quedado en mandarle saludos a Lino. Muy bien, por último, Josafat Barrera. Bueno, pues yo, hay muchas personas, ¿no? Y siempre se nos va, pero bueno, igual a nuestros compañeros de Tijuana. Agarramos 5 minutos más. No, a los compañeros de Tijuana que siempre nos han tratado extraordinario cada que vamos. Les tenemos un cariño muy especial y cuando gusten aquí estamos. A nuestro maestro Luis Antonio Rojas, a Simón García, contrabajista español, por si nos veo por allá. A Jan Alm, también compositor de lo que estamos tocando. Obviamente a Lino, que lo extrañamos mucho por acá y pronto lo veremos, esperamos. Y bueno, a ti que sabes, te mando muchos saludos. Muy bien, él fue Josafat Barrera y todos ellos se hacen llamar Touch Magic. Ya nos vamos, los vamos a dejar con una última pieza musical, pero yo quiero agradecer a todos y a todas mis compañeras de The Gest Media por apoyarnos esta mañana en producción. Y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Soy Ricardo Martínez, nos vemos y nos escuchamos en The Gest Media. Que tengan un excelente día.